Estar en las Islas Canarias es una sensación de libertad y de contacto con la naturaleza brutal, ¿no? Encuentras estos paisajes tan vírgenes y puedes volar en lugares inmensos, acantilados, que realmente impresionan y para mí realmente es algo muy especial. Al ser una isla, se pueden volar en todas las direcciones, ¿no? Que en algunas partes de las islas a veces haya mucho viento, en el lado contrario está ideal para volar. Así que solo hace falta buscar el sitio y despegar. Hay un montón de variedad aquí en las Islas Canarias. Riscos grandes, terreno de arena, bosque fino. No hay posibilidad similar dentro de Europa. Me gusta entrenar aquí porque hay muy poco tráfico y puedo concentrarme totalmente en lo que estoy haciendo y disfrutar. Coger velocidad, encuentro realmente el sufrimiento en un puerto. Estás tú solo contra ti mismo. Yo creo que por eso es lo que más me gusta. Los que necesitamos cada día más adrenalina en el cuerpo, tenemos aquí todos los sitios perfectos para poder hacerlo. Tenemos la suerte que en las Islas Canarias tenemos sitios muy bonitos para saltar en cualquier sitio que queramos, porque tenemos agua, tenemos barrancos, tenemos puentes, podemos hacer lo que queramos, porque siempre tenemos buen tiempo. Las Islas Canarias tienen algo especial, la diversidad de entornos donde puedes participar, donde puedes entrenar, disfrutar de pinares muy bonitos, de bosques de laurisilva con contraste de olores, a correr prácticamente en la luna en zonas volcánicas donde el contraste con el azul del cielo y del mar pues, es muy bonito, ¿no? Sobre todo nosotros estamos acostumbrados a la caliza, tenemos algunos sitios de granito en zona centro, por ejemplo, pero esto, esta roca volcánica, esto es algo único, no es un agarre totalmente diferente, tienes que mirar muy bien dónde pones los pies, hace que sea muy diverso, hace que técnicamente sea también complejo, y eso para un escalador es bueno porque te hace mejorar, ¿no? Y te hace crecer como escalador. Te sientes como si estuvieses en otro planeta, ¿no? No lo tenemos en Pirineos, no lo tenemos en toda Europa, ¿no? Eso lo vas a encontrar aquí. Cuatro horas de Alemania, ya estás en el sol y en el paraíso para el mountain bike. Hay tanta diversidad de deporte en un sitio tan pequeñito, cantidad de ciclistas, de gente haciendo senderismo, ves cómo hay gente haciendo windsurfing, surf, es una gozada. En cada isla hay un evento deportivo, ya sea una travesía, un Ironman, carreras de atletismo, entonces eso hace que sea un poco el núcleo europeo del deporte. Gente por aquí que viene de lugares lejanos para volar aquí y la verdad que no extraña ni lo más mínimo.